También desde el jueves pasado, los cuerpos de socorro buscan vía aérea y acuática en el lago de Atitlán a una estadounidense que desapareció tras decidir nadar en el lugar. Desde el día jueves ingresaron llamadas de emergencia luego de que se reportaba la desaparición de una joven mujer que se encontraba en el lago de Atitlán practicando kayak. La turista se encontraba con su compañera, quien comentó que estaban practicando este deporte cuando sufrió un accidente. Esto se reportó en Santa Cruz La Laguna. En efecto, al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos el pasado jueves indicando que una turista se había ahogado en las aguas del lago de Atitlán. De inmediato fueron destacados elementos de la 33 compañía de Parnajachel Sololá, donde el oficial de turno procedió a requerir el apoyo del equipo de hombres ranas y la sección aérea. Cada uno realizó la búsqueda en su sector con resultado negativo, por lo que aún continúan buscando a la extranjera. Desde el pasado jueves, los hombres ranas se encuentran realizando labores de búsqueda para poder localizar a la joven mujer. En el lugar han sido destacadas lanchas y helicóptero que se han desplazado para cubrir la mayor parte del cuerpo de agua.